Gloria al Señor. Gracias, hermano Felipe. Dios lo bendiga. Buenos días, hermano. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bendecidos, prosperados y en victoria. Bienvenidos a la casa de Dios, hermanos. Amén. Estamos en la casa de Dios, mi hermano, donde se predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Me gozo yo con cada participación, cada oración de los hermanos. Gloria a Dios, mi hermano. El estar aquí es un gran gozo para mí, estar aquí en la casa de Dios. Amén. Ahora, ¿cuántos están ya preparados, mi hermano, para recibir la palabra, el mensaje de Dios? ¿Listos? Amén. Para predicar, mi hermanos, a Jesucristo. Hoy en estas fechas, mi hermano, me alegro y al mismo tiempo me entristezco. Porque la mayoría de la gente hace a Jesucristo como una rutina o como una tradición, o celebra a Jesucristo como una tradición. Y eso trae una tristeza a mi vida cuando Jesús lo que quiere, mi hermano, Él no quiere que lo celebremos. Él quiere que lo vivamos. Amén. Que vivamos a Jesucristo resucitado, hermano. Eso es lo que quiere el Señor. ¿De qué nos sirve celebrar o de qué sirve, mi hermano, celebrar tanto allá, como decía el hermano Josué al principio? Celebran allá, hermanos, haciendo bailes mundanos, teniendo licor, teniendo eso, mi hermano. Eso a mí me entristece, mi hermano. El verdaderamente resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que lo vivamos a Cristo resucitado en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Pero bueno, en esta mañana, mi hermano, le doy toda la honra y toda la gloria por permitirme estar aquí en este día y por darme este precioso privilegio, mi hermano, de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es de que, hermanos, vamos a dar principio. Quiero abrir, mi hermanos, quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de San Juan, capítulo 19. Verso 34. Gloria a Dios, gracias, Señor Jesús. Yo siento el poder del Espíritu Santo en este lugar, hermanos. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén. 34, 19, 34 de San Juan. Gloria a Dios. Hermanos, si puedes poner antes de leer, quiero que vean el título del mensaje. Amén. Resurrección de Jesús, la roca espiritual. Amén. Quiero que pongas atención, mi hermano, al título, Resurrección de Jesús, pero también quiero que pongas mucha atención porque la roca espiritual. Amén. Así es de que vamos a leer la palabra de Dios, mi hermano, en el 34. 19:34 dice la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Este versículo, Señor, tiene un significado grandísimo, Señor Padre, para tu pueblo, para tu iglesia, Señor, para tu pueblo, Señor, que fue nacido, Señor, de sangre y agua, por el sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, porque por eso, Señor, estamos aquí, Señor, porque nos has lavado con tu sangre, Señor Padre, porque nos has lavado con agua pura, limpia. Padre, gracias en el nombre de Jesús, Señor. Que este mensaje, Señor, Padre, aleluya, sea de edificación para tu pueblo, Señor. Que este mensaje, Señor, aleluya, sea guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Guía mi mente, mis labios, Señor. Y que seas tú, Señor, quien habla a tu pueblo
medio de tu Espíritu Santo, de tu palabra y de tu siervo, Señor. Me humillo delante de tu presencia, Señor, aleluya. Señor, me hago a un lado, Señor, mi hombre natural, Señor, Padre. Y que tú, Señor, Padre, aleluya, hagas el trabajo, Señor, la obra en cada corazón por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Tomen su lugar, hermanos. Amén. Gloria a Dios, mi hermano. Quiero que pongamos mucha atención, mi hermanos, a la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, mi hermano, que la roca, mi hermano, espiritual es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y de esa roca, mi hermanos, voy a hablar un poco, mi hermanos, en el cómo el pueblo de Israel, mi hermanos, aleluya, golpeaba esa roca, o más bien Moisés golpeaba aquella roca para que saliera el agua. Amén. Golpeaba la roca, mi hermanos, y mi hermano, fue exactamente lo que hizo los judíos, fue lo que hicieron los judíos. A los de él vino y los de él no le recibieron, mi hermano, amén. Y lo empezaron a golpear, lo empezaron a bofetear, lo crucificaron. Mi hermanos, pero Jesucristo, lo que quiere de ti y de mí, mi hermano, ¿qué es lo que quiere Cristo de ti? ¿Qué es lo que, si tú te pones a pensar, es qué quiere el Señor de mí? ¿Quiere que venga a la iglesia y lo alabe y lo adore? ¿Quiere que venga a la iglesia, dance, lea su palabra, ore? Tal vez me ponga en ayuno y en oración. Eso será lo que Dios quiere, mi hermano. Lo que Dios quiere, mi hermano, es que vivamos una vida cristiana. Que vivamos a Jesucristo resucitado en nuestro corazón. Que Jesucristo, eso es lo que quiere, mi hermano. Eso es lo que quiere, mi hermano, y eso nos va a hacer, cuando nosotros tenemos esa mentalidad, nos va a hacer mucho mejores hijos de Dios. Porque entonces vamos a anhelar, si no tenemos eso, mi hermano, vamos a venir a fuerza a la iglesia, vamos a orar a fuerza, vamos a estar a fuerza, mi hermano, en las cosas de Dios. Porque no has resucitado Cristo en tu corazón todavía. Y Cristo lo que quiere, mi hermano, es que celebres todos los días su resurrección en tu corazón. Todos los días su resurrección en su corazón. Aleluya. Mi hermano, leamos otra vez el 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Sabes qué quiere decir, mi hermano, este versículo precioso, maravilloso? No te enfoques tanto en lo que Jesús sufrió, mi hermano. Lo sabemos, todos lo sabemos. Sabemos que Jesús fue crucificado, sabemos que Jesucristo resucitó, mi hermano, aleluya. Pero vamos a darle valor y crédito a los resultados de lo que Él hizo. Amén. Cuando Jesús fue, mi hermano, todo lo que pasó, mi hermano, aleluya. En el versículo 34, mi hermano, está el punto clave, mi hermano, para nosotros. La iglesia nació, mi hermano, aleluya, de sangre y agua. Allí, mi hermano, nosotros, aleluya, fue donde nacimos, allí. Es donde se cumple cuando dijo Jeremías, desde antes que nacieras, Dios te escogió, aleluya, para adorarlo, para que lo alabes, para que lo exaltes. Mi hermano, tantas cosas que hay de hablar de nuestro Señor Jesucristo. El vinagre, las espinas, los clavos, el por qué, Elí, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cada cosa que fue, mi hermano, tiene un gran significado. Yo te quiero dar dos, rapidito. Mira, ¿qué significa el vinagre? ¿Por qué le dieron vinagre? Es una profecía que se había dicho desde el Antiguo Testamento en los Salmos, amén. Pero mi hermano, estudiando y los que estudian la palabra de Dios,
los que se meten, los eruditos, no sé cómo les llaman, los que estudian muy bien las escrituras, dicen, mi hermano, que en aquellos tiempos se les daba ese vino, era vinagre, era un vino, amén, con hiel. Entonces ese vinagre, mi hermano, o ese vino les adormecía y les ayudaba para que no sintieran tanto el dolor. O sea, lo hacían por compasión, para que no sufrieran tanto el dolor que estaban pasando, porque los hombres que estaban ahí colgados estaban sufriendo. Entonces ellos aliviaban un poco el dolor que estaban pasando. ¿Sabes qué hizo Jesús? No lo quiso tomar, porque él sabía, él quería vivirlo para que nosotros viéramos, amén, que él no quiso nada. Él quiso, mi hermano, aleluya, pasarlo natural, mostrarnos, amén, mostrarnos, mi hermano, que él nos ama, que él lo hizo, mi hermano, sin ningún, aleluya, sin ningún algo que lo calmara el dolor, nada. Y mi hermano, ¿por qué dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué pasó? ¿Lo abandonó el Señor? Lo tuvo que soltar para que sintiera todo el peso del pecado del mundo. Y él se sintió como que Dios lo había abandonado. No lo abandonó, mi hermano, aleluya. Dios estaba ahí, pero lo soltó para que sintiera todo el peso del pecado. Era para que se cumpliera, mi hermano, aleluya, amén, por nosotros, el pecado de nosotros. Era para que se cumpliera, aleluya, el propósito que Dios tenía para su pueblo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió, mi hermano, aleluya, a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. Pero repito, mi hermano, aleluya, eso es precioso y bonito saberlo, mi hermano, pero lo importante es que vivamos a Jesucristo resucitado. Que vivamos a Jesucristo resucitado todos los días, porque nosotros nacimos de sangre y agua, nacimos de Jesucristo, aleluya. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Gloria a Dios, mi hermano. Quiero, mi hermano, yo no sé qué tanto me voy a tomar, mi hermanos, pero quiero agarrar un ejemplo, mi hermano, porque un ejemplo en el Antiguo Testamento para confirmar y ver, mi hermano, cómo Jesucristo o cómo Dios Padre sufre tanto con la humanidad. Sufre todavía mucho con la humanidad. Sufre por la rebeldía de muchos. Sufrió mucho por la rebeldía del pueblo de Israel. Y siempre quejándose, mi hermano, y siempre quejándose el pueblo de Israel, mi hermano. Y eso es lo que no quiere el Señor. Él quiere que verdaderamente, por eso hizo el plan de enviar a su Hijo, y a su Hijo unigénito, aleluya, para que ya no vivamos más eso. Pero mira, vamos a Éxodo rapidito, hermanos. Éxodo capítulo 17. Gloria a Dios, gloria a tu nombre, Jesús. Escucha, mi hermano, mira cómo Dios, mi hermano, pasó por o pasa por tanto desprecio todavía. Muchos todavía lo están golpeando. Mira lo que dice en el 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo
con Moisés. Escucha bien, mi hermano, escucha la actitud del pueblo de Israel. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? Porque tenéis a Jehová. Perdón, ¿por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y nuestros hijos y nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña. Escucha, mi hermano, aleluya. Y golpearás la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y por qué tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre vosotros o no? Había duda, mi hermano, en el pueblo de Israel. Después, mi hermano, de que ellos fueron sacados de Egipto, después de que ellos, mi hermano, Dios por amor a ellos los sacó del pueblo de Egipto, porque él sabía, aleluya, la vida que les esperaba si se quedaban en Egipto. Y él con mucho amor, mi hermano, aleluya, levantó a Moisés para sacar a su pueblo. Pero el pueblo empezó a rebelarse contra Moisés. El pueblo empezó, mi hermano, a rebelarse contra mismo Dios. Y estaban dudando de que si era de Dios o no era de Dios. Ellos pensaban que Moisés se había equivocado. Ellos pensaban que no era la obra de Dios. Ellos pensaban que Moisés estaba actuando solamente carnal o qué sé yo. Pero había una gran duda en el pueblo de Israel. Y clama a Dios. Ya le andaba, hermanos, a Moisés. Ya le andaba con su pueblo, o con el pueblo de Dios. Ya le andaba, hermanos. Le andaba a Moisés, mi hermano. Más bien le anduvo. Porque sí, lo hicieron, mi hermano, aleluya. Lo hicieron caer a Moisés. Y no digo que se perdió, pero sí no pudo entrar a la tierra prometida. Porque lo hicieron que entrara en ira. Y el pueblo de Israel, mi hermano, aleluya, estaba en rebeldía. Bueno, entonces querían agua. Entonces agarra a Moisés y Aarón, fueron y hablaron con Dios, mi hermano, y empieza a golpear. Escucha bien, empiezan a golpear la roca. Jesucristo, amén. Estamos en el Antiguo Testamento, mi hermano, aleluya, que es como si fuera la crucifixión de Jesucristo. Lo estaban crucificando, mi hermano, aleluya, lo estaban golpeando el pueblo de Israel. Con la rebeldía que traían, lo estaban golpeando. Más adelante, mi hermano, el pueblo de Israel vuelve a caer en la misma situación. Y es, mi hermano, cuando el pueblo de Israel, mi hermano, ya debería de madurar. Debería de madurar. El pueblo de Israel, mi hermano, ya debería de estar. Ya vi una señal, ya he visto muchas señales. Teníamos hambre, Dios nos dio del maná. Oh, teníamos sed, Dios nos dio. Ver, mano, muchas señales. Ya era para que hubieran madurado. Ya les había enseñado el Señor, aleluya, por medio de su Espíritu Santo, por medio de Moisés, aleluya, que Dios estaba con ellos. Mira, vamos a Números capítulo 20. Y golpearon la piedra, hermanos. Y si leíamos desde el capítulo 2, mi hermano, aleluya, es la misma historia, mi hermanos. El pueblo quejándose una vez más.
quejándose el pueblo otra vez. Vamos a leer solamente el 2. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Se volvieron, mi hermanos, otra vez, cayeron otra vez. Entonces, mi hermano, aleluya, Moisés otra vez clama a Dios. Y este fue el error de Moisés, mi hermano, amén. Aquí fue donde Moisés perdió los estribos, como decimos, aleluya, o perdió la paciencia. Perdió la paciencia, mi hermano, se desesperó. Y Dios le manda y le dice, ok, fue, hermano, de tanto que fueron a quejarse contra Moisés y contra Aarón, Moisés fue y le dijo a Dios, ya no hay o qué hacer con este pueblo. Ya no hay o qué hacer. Mira lo que le dice Dios a Moisés. Moisés, habla a la piedra. Habla a la piedra. Escucha bien. Primero le dijo, golpea a la piedra. Amén. La roca es Cristo, hermanos. Amén. Golpéala. Pero ahora le dice, habla a la roca. Y mira. Y nosotros vivimos ahora, mi hermano, en alaba, habla a Cristo Jesús. Ya no lo golpees, hermano. No lo golpeemos, hermano, ya más. El Señor ya te ha mostrado muchas cosas que está contigo. Ya no lo golpeemos, hermano, con nuestras actitudes, con nuestras dudas, con nuestras debilidades. Mi hermano, no lo golpeemos más al Señor. Vive a Jesucristo resucitado en tu corazón. Pero el pueblo, mi hermano, el mismo Moisés, mira en el 8:28, toma la vara y reúne la congregación. Tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña, escucha. Y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacará agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Hasta allí iba muy bien. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora. Me imagino yo, mi hermanos, que ahí tuvo un tono muy feo Moisés. Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. ¿Qué le dijo, mi hermano, que la golpeara? Mira en el 11 lo que hace. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas. Mira la misericordia de Dios, mi hermano. Mira, aunque la golpeó, mi hermano, aunque desobedeció, mi hermano, aleluya, como quiera salieron las aguas. Por eso, mi hermano, aleluya, a veces que lo golpeamos como quiera, mi hermano, sale la bendición del Señor. Tiene mucha misericordia por nosotros, mi hermano. Pero no vivamos golpeando al Señor todo el tiempo. Dice: y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteráis a esta congregación en la tierra que les he dado. Mi hermano, Dios tiene algo especial para esta congregación, y juntos vamos a entrar a la tierra prometida. Juntos vamos a ir, mi hermano, aleluya, a las bodas del Cordero. Juntos, mi hermano, aleluya, nos vamos a ir a gozar en las fiestas allá en los cielos. Olvídate de celebrarlo, vívelo. Vívelo todos los días en el nombre de Jesucristo. No golpeemos más la roca, mi hermano, aleluya. Ahora háblale a la roca, alábalo, adóralo, adóralo.
regalo, mi hermano, aleluya, porque Él se merece toda la honra y toda la gloria. Él es la roca, mi hermano, aleluya. Mi hermano, pero déjame te digo algo. La palabra es preciosa. Te la puedo predicar, aleluya, guiado por el Espíritu Santo. Pero no puedo hacer yo nada por ti. Necesitas vivirlo tú. Yo no te conozco en tu casa, yo no te conozco en tu trabajo, yo no te conozco allá. Necesitas vivirlo tú, porque Dios sí lo sabe todo. Él sí lo sabe todo. Dáselo fuerte al Rey de Reyes. Gloria a tu nombre, Cristo. Aleluya. Hermano, es muy, hermano, muy necesario, mi hermano, que le demos toda la honra y toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermanos, vamos a Corintios capítulo 5. Ya no golpeamos la roca, hermanos, amén. Primera de Corintios capítulo 5. Mira, esto es lo que Dios quiere de ti y de mí. Esto que vamos a leer, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y eso es lo que debemos de ser. 5:7, ahí están. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Amén. Ya fue, mi hermano. Ya fue crucificado. Nuestra fiesta, nuestra, la Pascua, mi hermanos, aleluya, nuestro Señor Jesucristo ya lo hizo todo. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Eso es lo que quiere el Señor, mi hermano, aleluya. Sinceridad, de verdad y sinceridad. De sinceridad y de verdad. Eso es la verdadera celebración, mi hermano, aleluya. Y no solamente esperar año tras año, aleluya, para dar esa celebración, sino celebrar todos los días a Cristo Jesús en nuestro corazón. ¿Habrá alguien aquí que no ha escuchado o visto o oído hablar de la crucifixión de Jesús? ¿Verdad que todos? ¿Verdad que sabemos todos? Sabemos que fue duro lo que pasó en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Verdad que sabemos? Sabíamos, como decía el hermano José, desde chiquito sabíamos que nos ponían películas ahí, mi hermano, aleluya, y mirábamos todo, mi hermano, pero el error es de que no enseñan lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros. Te enseñan y mira, y que tengan temor y todo eso. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere? Amén. En el 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario y ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comas. Eso es lo que Dios quiere, mi hermano. Nosotros, mi hermano, aleluya, nos ha abierto, mi hermano, aleluya, nuestro Señor Jesucristo, nuestra mente, aleluya, nuestros ojos, para poder ver y entender lo que Dios quiere para con nosotros, mi hermano, aleluya. No te hagas partícipe, mi hermano, aleluya, de cosas que no agradan a Dios.
Por eso, mi hermano, Pablo exhorta, aleluya, a la iglesia, a los corintios, para que sean limpios, aleluya, para que no sean ávaros, aleluya, para que ya no lo hagan con la vieja levadura, sino que lo hagan, mi hermano, en el nuevo hombre, la mujer, la nueva mujer. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Cuántos, mi hermano, se están gozando? ¿Y cuántos están de acuerdo con que Jesucristo es lo que quiere? Di, eso es lo que Jesús quiere de mí. Eso es lo que significa celebrarlo a Él. Que en verdad viva a Jesucristo resucitado. De la otra manera, hermanos, entristecemos a Jesús. Entristecemos al Padre. Mira. Imagínate a tus hijos, que tú quieres lo mejor para ellos, y tú hiciste todo por ellos, todo lo hiciste todo por ellos. Voy a poner de ejemplo, que digan mis hijos: mi papá fue pastor y nos puso el ejemplo, pudimos ver todo lo que sufría, pudimos ver todo lo que pasaba, y siempre nos puso un buen ejemplo. Y que ellos vean ese ejemplo en su padre, pero que yo los vea, mi hermano, que los hechos de ellos son otros. ¿De qué les sirve? ¿De qué les sirve de que les di un ejemplo? ¿De qué sirve de que les puse ese ejemplo, mi hermano, si yo los veo hipócritamente allá haciendo las cosas? ¿Qué aprendiste entonces de tu papá? ¿Qué aprendiste de esos ejemplos verdaderamente? ¿Qué aprendiste? ¿No me entristecería a mí, hermanos, verlos que ok, muy bien, se están expresando muy bien de mí, pero ellos están haciendo otra cosa que los lleva al infierno? ¿No crees que se va a entristecer de la misma manera nuestro Padre Celestial? Oh, si están en la iglesia, alaban, me alaban tan precioso ahí, aleluya, y qué bonito, pero andan haciendo cosas que no están de acuerdo conmigo, y eso los lleva a la vida de la muerte, aleluya. No los lleva a la vida eterna. Eso es lo que quiere el Padre para con nosotros, mi hermano, aleluya, que vivamos a Jesucristo resucitado en nuestro corazón. Ya resucitó Jesucristo, mi hermano, en tu corazón. Porque puede estar muerto, mi hermano, amén. De que resucitó, Él resucitó, mi hermano. Yo tengo fe y yo creo que resucitó. Pero ya resucitó aquí. Porque si Jesucristo resucitó aquí, mi hermano, aleluya, aquí hay luz, mi hermano. Y donde está la luz, no hay tinieblas. Amén. Vamos, mi hermano, al libro de Hebreos. Quiero enseñarles algo muy precioso, mi hermano. Mira, esto es lo que, vamos al capítulo 10 de Hebreos. Quiero leer dos versículos ahí, mi hermano. Y trae una revelación preciosa este versículo. ¿Cuántos voluntarios hay aquí para venir a alabar al Señor? Amén. ¿Verdad? Estamos voluntarios porque sabemos que Jesús resucitó, ¿verdad? Amén. Y porque tenemos fe que Jesús resucitó. Amén. Creemos, amén, con todo nuestro corazón, que Jesús resucitó, y estamos aquí porque lo alabamos. Cada domingo, cada vez que venemos entre semana, cada vez que venemos el viernes, cuando vengamos, mi hermano, sabemos que venemos a alabar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Cuántos voluntarios hay aquí? Amén. Amén. Ok, ahora, ¿cuántos voluntarios hay a pecar? Voluntarios a pecar. Cuando que se te pasó y que para cuando acuerdas, ok, pero voluntarios. Yo soy voluntario para pecar. Saliendo de aquí, yo voy a hacer algo. Saliendo de aquí entre semana, yo voy a hacer algo. Voy a pecar. ¿Habrá voluntarios? ¿Verdad que no? Mira lo que dice la palabra de Dios. En el 26, 10:26, hermanos. Hebreos 10:26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Escuchen, mi hermano, aleluya. ¿Después de qué, mi hermanos? De haber que conocido, recibido el conocimiento de la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Voluntariamente, mi hermano, aleluya. Porque si pecáramos voluntariamente, por eso, mi hermano, la pregunta no la tienes que contestar, pero ok, a veces hago cosas que sé que son malas, pero las hago. Eso es voluntario. Sí, sé que eso no debe de ser, pero lo voy a hacer. Está bien, lo voy a hacer. Eso es voluntario, mi hermano. No hay, mi hermano, cuidado, no caigas más en esas trampas del enemigo. No lo hagas más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mira, ahí atrásito, mi hermanos, en el capítulo 6. Quiero leer algo aquí, mi hermano. Casi con esto voy a cerrar, mi hermanos, pero esto tal vez me tome un ratito, porque quiero que lo entiendas muy bien. En el capítulo 5, ¿está en el capítulo 5? Amén. Escucha, mi hermano, esta es una palabra que pensaba, yo dije, bueno, se la enseña a la iglesia, no se la enseña a la iglesia. Tal vez alguno de ustedes la ha leído, tal vez no la ha leído. Pero esto, mi hermano, antes de leerla, para entender, yo quiero, para entender lo que quiero leer, en realidad lo que quiero leer es en el capítulo 6. Pero lo que vamos a leer en el versículo 5 es para entender. Y te lo voy a adelantar para que no haya una confusión y que nadie venga a quererte atacar con esas citas que vamos a leer. Más adelantito en el capítulo 6 lo vamos a estar viendo, pero ahorita quédate ahí en el capítulo 5, por favor. Vamos a leer, mi hermano. Lo que Dios quiere es un pueblo maduro. Y mira el autor aquí en Hebreos, mi hermano, a los Hebreos, dice en el capítulo 11, perdón, en el capítulo 5, versículo 11, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tiene necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Escucha muy bien, mi hermano, eso, cuando dice los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esta palabra, mi hermano, es preciosa, fuerte pero bien preciosa. Otras palabras, ¿cuántos años tenemos ya en el evangelio? Ya deberíamos, mi hermano, de ser maduros, viviendo a Jesucristo resucitado dentro de nosotros. Dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Wow, esos son los maduros. Amén. Esos son los que saben discernir, mi hermanos, entre el bien y el mal, y saben lo que es el bueno y lo agarran, lo aceptan, aleluya, aleluya, y saben lo que es el mal y no lo aceptan, aleluya. Eso no es de Dios, aleluya. Eso me quiere a mí hacer trompezar. Eso me quiere a mí, aleluya, quitar la bendición que Dios me ha dado, aleluya. Yo soy maduro porque Cristo está conmigo. Tenemos que madurar, mi hermanos. Tenemos que ser fuertes, aleluya. ¿Quieres, mi hermano, que el Señor reciba el gozo de su pueblo, mi hermano? El gozo de ti, mi hermano, aleluya. Sé fuerte en el nombre de Jesús. Gloria a Dios por la palabra. Me gozo con la palabra, hermanos. Eso me hace fuerte. Eso me ayuda a madurar más todavía. Eso me ayuda, mi hermanos, a darle toda la honra y toda la gloria a Jesús.
A mí nadie ha muerto por mí, solamente mi Señor Jesucristo. Solamente Jesús. Ya no seamos más neófitos, mi hermano, aleluya. Neófito, mi hermano, es inmaduro. Un neófito, mi hermano, aleluya. Por eso Pablo le enseñaba a Timoteo, aleluya, que no vaya a poner neófitos. No pongas, no delegues a gente neófita. No pongas a gente inmadura, aleluya, que tenga un puesto en la iglesia, porque te va a hacer mal, aleluya, en vez de hacerte un bien. Dice en el 6, mi hermano, esto es lo que quiero, que con mucho cuidado lo vamos a leer y a entender. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, escucha bien, para que nadie venga y te venga a engañar y decir que ya no tienes que seguir la doctrina del Señor Jesucristo. Porque es lo que, si no lo explicas o si no lo entiendes, es lo que quiere, lo que dice ahí. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez los fundamentos del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué quiso decir ahí, pastor? ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Ok, ya no hagamos caso a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo va aquí en nuestro corazón. Habla una de las doctrinas, mi hermano, el arrepentimiento. Lo que quiere decir, mi hermano, aleluya, lo que quiere decir verdaderamente, ya no seamos chiflados, ya no estemos pecando. Me voy a arrepentir, Jesús tiene misericordia. Ya me bauticé, me voy a bautizar otra vez. Lo que quiere decir, mi hermano, aleluya, que seamos maduros. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo va en nuestro corazón, aleluya. Y ahora somos maduros, mi hermano, aleluya. Ya no estemos, mi hermano, aleluya, así y así, mi hermano, aleluya. Ya no estemos así y así, mi hermano, aleluya. Qué bueno es el Señor, aleluya. El Señor me perdona, sí, mi hermano, aleluya. Pero Dios quiere, en el nombre de Jesucristo, aleluya, yo voy derribando toda potestad que se levanta en el nombre de Jesús. Los derroto, toda potestad en el nombre de Jesús. Aleluya. Caminando, mi hermano, aleluya, como verdaderos hijos de Dios. Siempre positivos, mi hermano, aleluya. Siempre, aleluya, mi hermano, dándole toda la honra y toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Madurez quiere el Señor de su pueblo, aleluya. Sigamos leyendo en el 4. Mira lo que dice en el 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento y crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. ¿Te fijas, mi hermano, lo que quiere decir? No sigamos golpeando, crucificando más ya a Jesucristo. Ya, mi hermano, aleluya, Jesucristo ya fue crucificado y resucitado de entre los muertos, mi hermano. Ahora nosotros recibamos la bendición de la vida eterna, siempre adelante en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, dándole toda la honra y toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué bueno es Cristo, hermano. Qué bueno es Cristo.
¿Cuántos tienen esa mentalidad? ¿Cuántos quieren esa madurez? ¿Y cuántos quieren el poder del Espíritu Santo para deshacer toda potestad de las tinieblas que quiera venir a estorbarte? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo. Eso es lo que Dios quiere que celebremos. Eso es lo que Dios quiere, aleluya. Él se está gozando, mi hermano. Si recibes el mensaje, aleluya, y lo ves, Él se goza. Eso es lo que quiero de mi pueblo. Eso es lo que quiero de mi pueblo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, aleluya. Gracias, Señor. Levanta tu mano, mi hermano. ¿Sí, cómo estás? Levanta tu mano, aleluya. Empieza a clamar a Dios, aleluya. Dile que tú quieres ser esa persona. Dile que tú quieres ser ese hermano, esa hermana, aleluya, para exaltar su nombre. Dile que tú quieres ser, aleluya, ese hombre, esa mujer voluntario para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y rechazando todo pecado en el nombre de Jesucristo. El Señor está aquí, mi hermanos, aleluya. Y Él, oh, yo puedo sentir aquí su presencia. Yo puedo sentir, aleluya, el gozo del Señor, aleluya. Gracias, Espíritu Santo, aleluya. Así como estás, mi hermano, aleluya. Si tú tienes que entregarle, arrepentirte al Señor de algo, hazlo hoy, pero ya. Ya estuvo, aleluya, en el nombre de Jesús. Ya no seas más voluntario a pecar. Ya no seas más voluntario en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora sé más duro en el nombre de Jesús. Lo que sigue, mi hermano, es algo precioso. Por eso quiero que medites. Lo que sigue es algo maravilloso, mi hermano. Por cual, aleluya, el Señor te ha dado una palabra hoy. Que sepas qué es lo que quiere de ti el Señor. Aleluya. Y hoy el Señor, aleluya, quiere que hagas un pacto con Él por medio de la Santa Cena. Aleluya. Por medio del Espíritu Santo y tomando la Santa Cena, dándole honor, aleluya, dándole crédito al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, gracias, Señor, aleluya, Padre. Mira tu pueblo, Señor, humillado, Señor, delante de tu presencia, Señor. Prepárate, iglesia, aleluya, para tomar la Santa Cena, aleluya. Pero si tú todavía, aleluya, quieres ser voluntario a pecar, no la tomes, mi hermano, aleluya. Si tú todavía quieres seguir la vida de pecado, mejor no la tomes, porque juicio tomas. Gracias, Dios grande y poderoso. Gracias, Dios de la gloria, Jesús. A ti sea la honra y a ti sea la gloria, Señor. Gracias, poderoso Jesús. Gracias, Señor. De manera que cualquiera que comiere este pan y o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, mi hermano. Despierta en el nombre de Jesús. Sana en el nombre de Jesús. Examínate, aleluya. El Señor quiere darte algo precioso hoy, aleluya. El Señor quiere que celebres con Él el verdadero, aleluya, el verdadero nacimiento de Él, la resurrección de Él. Gracias, Espíritu Santo.